Mírala ahí, la bruja sanjuanera. Yo escuché que se puede transformar en un bacán. Y que se ha chupado todos los muchachos del barrio. El cuero lo dejó guindando en una mata de raqueta. Yo escuché que fue una mata de coco. Todos los gatos del barrio lo ha guisado y se lo ha comido. Háblame, ¿cuál fue el rapa su Mike que te hizo esto? Ay, no sé, Semilla. ¿Cómo fue que tú me dijiste? Digo, Merlina. Yo no sé de esos tigres, yo te entro a la manzana por el culo. Me traga galleta. Ya que yo manca que fue que los guarres que lograron. Le voy a meter un palo hasta por el... Entres ahí, mamacuevo. ¿Y qué fue? ¿De qué te la fumaste? Te entro a la manzana por el culo. No, Merlina, fue coro. Ay, ñoñolo, deja que yo te mangue, que te gualicualo dos granos. Guas una batida con los testículos tuyos y te lo guada, bebé. Merlina. La punta de la maña, se la voy a machacar con una mandarria. ¿Lo que el diablo? Vengo ahora, espérame aquí. Mira, Semilla. Te voy a arrancar el huevito ese. Cuidado, lo que tú haces, lo que el diablo. ¿Oíste? Ay, se la bebieron esos tigres. Unos momentos después. Señora, mira la bruja de San Juan. ¿Qué es eso, tipa, vale? ¿Qué lo que es, Semilla? Me va a echar un vudú para convertirme en caballo. O dime, ¿viniste a bañarte con nosotros? Bye, bye. ¿Verdad? Que a ti no te gustan los tigres. Es lo único, yo puedo echarte un vudú a ver si el huevito ese te crece. Lástima que te vas a quedar sin ripio y sin grano por meterte con mi hermano. Esta mamá huevo loca, ¿eh? Ay, Dios mío, si me salva esta, me voy a convertir. ¿Qué nombre le voy a poner a este, el chingrano? ¿Qué tal mejor el de granado? Ya sé cómo le voy a poner el granobolo. Oye, mami, oye. Anoche me acosté con una herida en el huevo. Me tiré. La noche entera despierto. Me pagué. Yo no sé qué me pasó anoche. Yo te vi, te miré y me miró. Y es una paja tu nombre. Y sufrí. Ella me hizo una japa a mí. Y sentí que me destrozaba el bim bim. Sentí un dolor en el alma. Mira tú. Tú puedes quitarme el trapo de música, a ver si este viejo el diablo se calla. Trapo, es una pieza de música. Pimbolo, no busques que te arranque los granos, te también quítame esa música. Hija mía, ya que mencionaste el tema de grano, vamos a hablar de lo que pasó en el liceo. ¿Y qué pasó en el liceo? Que dejaste un carajito con un grano menos y te pusiste a vocear el grano bolo. Se lo buscó por tazarando. Bárbara 99, y no pudiste arrancarle ripio y ya. Se jodió ese carajito, con un grano menos no va a poder dar hijo. Nada que se cosa los granos, que se ponga una popola como Mami Jordan. ¿Y cómo se tigre orina si no tiene ripio? Yaña, de pensada más que le arrancar los granos se me engrifa la piel. Por lo menos le quedó uno. Te falta calle para llegar a la maituya. Ah, ¿y qué ella hizo? Agarré el puertero de allá de la escuela y con un cincel la punta de la maña se la martillé. ¿No te acuerdas que ella ve, mami, cuando tú me agarraste? No podía ir al baño, que estaba tapado. Y agarraste un pate cabra y me lo metiste por el... Bueno, deja de hablar de su asquerosidad. No me gusta. En fin, hija mía, decidimos apuntarte en otro liceo. Si le vas a arrancar los granos a alguien, por favor, hazlo bien. Sí, hija mía, porque ese carajito está sufriendo. Yo no me imagino yo con un grano menos. Capotillo la 42. Tú olé eso, Semillita. El puro olor del teteo. Eso no es el Dior que está allá. Ah, no, es el Napo. El perico se la comió. Además, se ha vuelto cotilla y cabeza. Cántate millonario al final es de la puerta. Directora Mayella. Ay, pero tú eres la famosa Semillita. Semilla Adams. No Semillita. Que yo tengo un semillón. Ella atrevida, la niña, como la mai. Ella se cree mujer porque en estos días salen 2 pesos de pelo en la creta. 2 pesos. Yo tengo una libra y cuarta de pelo en la semilla que no me lo he quitado. ¿Y cuántos son una libra y cuarta de pelo? Son a 30 la rasuradora de Marino. donde Edward son a 10 pesos. Oh, por lo que veo aquí, a Semilla la botaron del liceo profesor Miyagi porque la arrancó el bim-bim a un menorcito. Y los dos nogras. Ok, confírmeme esto. ¿Tu Facebook es tu real arrancanogra RD? Sí, Semilla tu real arrancanogra 08 RD. @homai.com. Ok, aquí me dice que tus pasatiempos son arrancar nogra y bailar dembow. Y beber traviejo y jalar pila de juca. Yo le he dicho a ella que deje de beber traviejo. De que se da 2 tragos le da para arrancar grano. Y si no es que le da un batri, le da para estar haciendo como los gatos. De que ñau, ñau. Ñau, 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 ñau. Yo estaba ahí cuando le dio su patatú. Ay, Dios mío, pero qué vergüenza. Mezclando traviejo con vino la fuerza. Esa tipa mezcla esta agua batería con ácido del diablo y se lo bebe. Llévate de mí. De tal palo talatilla. Sí, porque la mai una emponja traga más que el diablo también. En fin, aceptamos a Semilla aquí en el liceo de la 42. Deja ver, tenemos los macheteros, los que meten dedos, los juqueros, los lambones. Pero no tenemos
Gran Semilla será la primera rancanogra que tendremos en la 42. ¡Ay! ¡Ay! ¡La primera rancanogra en la 42! ¡Wow! No sabía que rancanogra era un talento, pero tenemos una profesional aquí. Aquí en la 42 todos tenemos talento. Hasta los atracadores tienen talento. ¡Ay, es verdad! ¿Y cuál será mi talento? Tú no sabes. Mamá saqueta de... Ven acá. Ella nunca a mí me ha dado una mamacia. Vamos a llevarte a tu habitación, Semilla. Aquí es donde te vas a quedar, Semilla. Foy, qué bajo el diablo, No sé qué bajo el diablo es, pero hay que abrir la persiana. Ay, visitas. ¿Y esta loca? Hola, Semilla. ¿Y ella que tiene ese bajo cebollita allí arriba? ¡Feliz año nuevo, mi loca! ¡Un abrazo, Uy. Ah, ¿qué fue? Tengo grano. Anda con dos pedazos de sábila en los sobacos. Está cortante, mi loca. Sí, yo sabía que había un bajito. Semilla, pero por Dios, no sea tan directa, muchacha. Semilla, ella es Grajúnala. Grajúnala, ella es Semilla. Y ustedes van a ser como mi Crazy y el atracador. ¿Como mi Crazy y el atracador? Sí, ella va a ser tu real componente. Será mi real machetera yo cuando levante esos sobacos. Con un chin de leche raqueta de la mata el grajo, tranquilo. Ay, pero te pasa algo. Tú estás... como estreñida. Ella alérgica al grajo tuyo, digo, al machete tuyo, digo, a la gilet tuya. Disculpa a mi esposo, él quiso decir que Semilla es alérgica también al chicote. ¿Tú eres alérgica a todos los bajos? A todos los olores, con excepción de uno que me encanta y ese olor a la ñe. Wey, mandamos a abrir la persiana ya para que se vayan los olores. Grajúnala, dale un tulo a Semilla por la 42. Para mí es un placer, pero báñate primero y úntate tres mentiras en los sobacos. Bienvenida a la 42. Aquí, qué tonguito. Honguito está preso porque atropelló al hermano de Bianca y le echaron unos meses en ajayo. Pero ahorita lo suelta, no te apures. Mira, Bianca, ya nada más se le ven los dientes. Y me vendió 30 pesos de chicharrón. Tiene más dientes con caballo. ¡Ey, qué lo que es, Bianca! Oye, está asfixiada como una P de ñeme vidrio. ¿De ñeme vidrio? Sí, mira cómo está mirando para acá, parece que tú le gusta. Me como un grano, alguien está hablando de mí por ahí. Te va a comer con los ojos. ¡Wow! Vamos a chapearlo. Es un arrancado. Arrancado. Él me quería dar a mí, me mandó el iPhone 7 Plus. ¿Y por qué terminó con Bianca? En verdad no sé, pero yo escuché en el barrio que a Bianca le gusta chapear a los tigres. Y parece que lo jumpió porque le han asustado. Te voy a decir algo, no le vayas a hacer coro ese tigre, bueno. Pa' que Bianca no te rastre. Mira, cuídate que yo escuché que Negro Blanco le arrancó el ripio, un carajito. Yo no quiero que te corte la gemela, que tú sabes que yo estoy loco por... El ripio y los dos granos se lo arranqué. Ande, diablo, a ti pa' aquí. ¿Quiere que te lo arranque a ti también de raíz? No, no hay que llegue a ese punto, Semilla. Pues muévelo con brisa y evita que esta muchacha te arranque sí, la bibola. Ay, perdónalo. Yo mangaba con él, pero le di banda, era muy tacaño. No me daba ni para arreglarme las uñas. Mira cómo la tengo sucia. ¿Tú ves ese coro que está allá? A eso le dicen los serruchadores. Ellos salen en coro, cada uno con 200 pesos. Serrucha un XB y pasa la noche entera con un pote. Ven acá, muchacha, Diany, ¿cómo que tú sabes todo eso? Cuéntame. Yo soy de aquí, de la 42. Ay, porque vivo... chimeando en Instagram. Carajo, pero qué peluche está mi hija. Al tigre que la destape le vamos a quitar 300 y un solar. Mira, muchachita. Tengo un chucho allí en la casa. Si te capa el liceo, te lo voy a ripiar en la costilla, ¿oíste? Usted no va a hacer nada, doña. Yo porto cédula y me gobierno. Además, usted lo que me quiere tener es chopa allí en la casa haciendo oficio. Ya yo hablé contigo. Evita que te suene con un alambre púa, ¿oíste, muchacha? Que tú lo que quieres escaparte para estar sin usted no tiene que ver. Eso es mío y me lo pusieron ahí. Para sacar pile leche, Kinder Gull 100% natural. Tu papá haciendo cocote para sacarle 300 y un celular a un tigre, pero tú estás como una pasola Yamaha. ¿Y qué? El hermano mío está sellado de atrás. Que le ponga una falda que ahí te cree que dan milonga por él. Mira lo que vamos a hacer, hija mía. Si te portas bien en la escuela, te voy a regalar este cuello de oro blanco. Me costó 100k. Deja ver, echa para acá. Esto parece calamina. Eso lo da donde Edward por la compra de un aguacate. Ah, no, yo lo vi en de Marino por la compra de un cloré. Con lo único que usted puede allantarme a mí es con un extra viejo. O un XB, no cadenita de 5 pesos. Bimbolo, tráeme el extra viejo que tenga para un del Sonata y el favor. Toma, que estoy loca por ripiarte una vara de cereza arriba. Con esto no le aseguro nada. De que me divisionaba, me voy a sin. Echa para acá, ven que te voy a machetar. Uy, mira la Semilla. Llegó la bruja de San Juan. Diablo, mami, cuánta carne yo comiendo vacío. Diablo, me dejó en visto, no me hizo caso. A la suela, mira lo que pasa, Alubia. Tú estás floja. Yo ni le topé y se fue la boca. Deja estar pajeándote. Te va a secar. Eso es mentira, profesor. Mentira, que yo tengo otra par de veces haciéndote la paja. Deja eso, muchacha. Te va a secar como una chichala. Viní pa' Leo. ¿Eh? Ah, pero responde. Mira quién está aquí, Semillo Adon. Entonces tú eres la máxima de aquí, la que hay que pagar la limpieza. Uy. Primeramente, no me peles esos dientes así que pareces un caballo y me asusta. Segundamente, quiero irme a los machetazos contigo. ¿Por qué? No sé, el guión así lo quiso. Sinceramente, si me llegas a cortar en la frente, te voy a regalar una cantina de maní. ¿Una cantina de maní? ¿Qué es lo que cogiste miedo? Gánate esa cantina de maní, Bianca. Vamos a esta. Cuádrate, maldita chata. Estoy cuadrada, diente caballo. ¿Dónde diablo está la chapa de Semilla empeñada? Venga acá, par de más, tú eres la guapa. Tú eres la que está corriendo, León. Voy 200 a Bianca. Escúchate la diabla, déjate Primera sala de Semilla. Diablo, si se me despatilla, si la quiero. Segunda sala, inicio. ¿Y qué tanto que está corriendo, la izquierda?
Bárbaro, todo rojo sin ningún amarillo. Segunda sala de Bianca. Todo rojo sin un amarillo. Y eso que no tengo hallato. Tú no oyes, que no enseño esos dientes, que tú pareces una yegua. Si te vuelves a reír, me voy a salir de la sala. Me busca mi cantina en Malnís y te sale. ¿Qué es lo que esta última sala? Control total. Tú estás loca, muchacha. Nadie pega con el control total. ¿No te quieres ganar tu cantina en Maní? La sala está creada y aporté 200 pesos. Y quiero comer maní, así que cuadra. Vamos a esta, que me voy a buscar con esa maní. Pero espérate, muchacha, diablo. Tú eres loca, muchacha, espérate. Que lo que 1500 a semilla. Ya no te dije que te pegue una cueva. 1500 a que pierde. Ay, me vine. Ale, el emoten del caballo, bien. Ala, ala. ¿Qué lo que, Manolo? Uy, ¿para dónde tú? Móntame la real. ¿Te mandó mi papá o tú viniste a hacerme una java? Habla rápido, pero mastica tu nogra. Digo, los dedos. Dame dato, tú viniste a chivatearme. Más te vale, si yo me di cuenta que tú viniste a tirarme pa'lante, los cinco dedos te los voy a machucar con una mandarra. Así que dime, ¿estás conmigo o con mi papá? Más te conviene que esté conmigo. Además, te necesito esta noche para que me haga cuatro japas. Chocher, diaño, toro loca. Dame una empanada de huevo y un mavi. Bueno, está fea. La máquina de amasar la harina se jodió. Vende esa vaina por hierro viejo. Tú eres loca. Yo llevé eso al mecánico. Me dijo que eso está del kilo. Que además le falta un carburador de AX. Oye, que lo que pasa me 200. Y te voy a arreglar tu trapo de máquina esa. 200 pesos. 200 pesos con la empanada y el mavi. Bueno, está bien. Voy a tener que cobrarte más. Esto como que tiene una fuga. Cóbrame más. El diablo te va a pagar. Yo en coro, muchacho, va a llorar. ¿Y tú tienes novio? Según el guión, el marido mío va a ser tú. Pero te vas a convertir en un zángano. ¿En un zángano? ¿Y qué es? Es un misterio de eso que hay para allá, para ti. Y tú agarras para matar saco de gente. Y a mí me va a chulear. Bárbaro, yo me como esa boquita. Terminé, te le di un corte al cilindro, al carburador y a la bujía. Págame mi cuarto. Espérate, déjame ver si tengo. Más te vale que me haya pagado. Bienvenidos al colmado Don Miñoma. Aquí encontrarán de todo a la mejor oferta. Todo tipo de carne al mejor precio. Desde carne perro hasta carne de caballo frito. Por la compra de una libra de carne de caballo, el colmado Miñoma le da un descuento, un 5%, por cada libra de carne comprada. ¿A alguien se le antoja probar? No, no quiero. Oh, esa carne que me dio Semilla está podrida. Bueno, lo mío, que lo que tú eres la amiguita de Semilla. Sí, yo soy su amigo. ¿Qué tú quieres con ella? No, para preguntarle algo, tú no lo has visto. Nunca te voy a decir que está en el colmado Miñoma vendiendo carne. Pero bueno, cabrón, ¿cómo que tú no me vas a decir, chapa, ven? Pero él te dijo, buen idiota. Pero, ¿fue idiota que tú me dijiste? Sí, animalazo de dos patas, porque él te dijo donde yo estaba. Quítate de ahí, rapa, tú me vas a decir lo mismo que tú dijiste, animalazo. Lo siento, que se la pone. Ven acá, curo el diablo. Suéltame, por favor. Yo te lo dije que se le van a poner. ¿Y ustedes no quieren lo suyo también? Si tú quieres pelear tú, pero yo no voy, no. Oye, 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 que me estoy cagando. Oye, oye, que me estoy cagando. ¿Dónde está el papel? ¿Dónde está el papel? Ya sé. La cebolla. ¿Quién es que está tocando esa laja? Ay, míralo aquí. Yo lo voy a curar el cuaderno. ¡Niau! ¿Dónde diablo está la piedra con la que le voy a Semilla? A verdad que lo usé con Bianca. Déjame darme un traguito de esto. Glug, 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 glug. Glug, 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 glug. Este toto quiere huevo. Claro que, muchacho, ¿en qué tú estás? Préstame 500 pesos. 500 pesos. No, muchacha, yo no tengo ni donde caerme muerto. Diablo, tú sí eres tacaño. Tú no tienes 500 pesos, Tú sabes que si yo tengo, yo no te lo voy a apretar porque tú eres mala paga. Además, dime, ¿para qué diablo tú quieres 500 pesos, mujer? Para comprar 200 pesos de manía, Bianca. ¿Y con los otros 300 que tú vas a hacer? Serruchar con las mujeres para comprar un extra viejo. ¿Qué es lo que me va a apretar los 1000 pesos? Tú estás loca, tú no dijiste que eran 500. Son 2000, pero con 1500 yo lo hago. Jálate 1500 pelos del toto, mamá huevo. Complejo de culturista, y por eso yo le digo: métete y sácatela, métete y sácatela, métete y sácatela. ¡Bárbara! Este huevo quiere sal. Ese rapa con su vida. Eso, Semilla, demuéstrale. Yo que se lo quiero clavar primero el cuero ese. En serio, la diabla se la quiere clavar a ella en Tacamua. Yo estoy harto ya de comer pechuga haitiana. Así. Bailamos en la 42. Espérate, lo que pasa. Espérate, ¿con quién me está llamando? Ay, Dios mío, ¿por qué toda me sale loca? Esta tipa me está dando miedo, estoy loco por mi pegar. Del diablo, parece una lagartija. Yo loco que me haré un yerripio. ¿Tú me puedes hacer un favor, morena? Dame un botellazo, a ver si puedo sacarme esa tipa en la cabeza. Ñau, 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 ñau.
En serio, Luvia, ¿cómo es lo que puede gustarte tanto así? Eso, Semilla, demuestra que es la mejor bailando. ¡Eso lo pasó prohibido! Si ella se viera bailando. ¡Niau! ¡Se parece al diablo! Morena, ¿qué hora es que tú me vas de botellazo? Tú eres loca de hacer su botellazo a usted para que me deportan para mi país para darte una botellazo. Y me voy, que veo que te gusta flaca y denutrida. ¡Niau, niau, niau, niau! Ella quiere güey, ella quiere güey, ella quiere güey, ella quiere güey. Ella quiere güey.